Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Afecta la sequía a todo el país. Adoptan territorios medidas para paliar la escasez de agua. Continúa el reclamo mundial por el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Asegura Maduro unidad de las fuerzas bolivarianas de cara a elecciones parlamentarias de diciembre. En estos momentos la sequía afecta a todas las regiones del archipiélago cubano. El llenado de los embalses del país ha disminuido al 35,4%. Ciego de Ávila es una de las cuatro provincias con menores volúmenes de agua embalsada. El uso de los recursos hídricos y la escasez de precipitaciones hacen disminuir las reservas de recursos hidráulicos a nivel nacional. La provincia jamás había estado en este estado. En el caso de las aguas superficiales reguladas, en el caso de los embalses, tenemos 6 empresas en la provincia que están hoy al 11,6%. Los 6 embalses están en estado crítico, todo. El conjunto hidráulico Liberación de Florencia está formado por 2 presas. Tiene una capacidad para casi 80 millones de metros cúbicos. En condiciones normales, el agua cubre toda esta área. Hoy aquí solo hay embalsados 14 millones, lo que genera una afectación directa a la economía y al ámbito social. Hay pozos incluso que cuentan los abuelos y los antecedentes que hemos tenido, que nunca se habían secado. En un reciente examen sobre el estado de las cuencas subterráneas en el país, especialistas exponen que de los 100 acuíferos de la nación controlados, casi 70 están en descenso. De 808 millones de metros cúbicos que pueden almacenar nuestras fuentes subterráneas, actualmente están en 238.450 para un 29% de llenado. La escasez de lluvias en territorios como este también ha provocado la expansión de la intrusión salina, que ya afecta a más de 200 kilómetros cuadrados en el sur de la provincia. Ese será tema de un próximo reporte. En Ciego de Ávila, Antonio Gómez, Roger Álvarez y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los trabajadores hidráulicos de la provincia de Guantánamo ejecutan obras emergentes para mitigar los efectos de la intensa sequía en la capital provincial y otras localidades. El de este año fue el junio más seco en Guantánamo desde 1901, según el Servicio Hidrológico Nacional. El mes registró un promedio de 51 milímetros de lluvia en la provincia, menos de la mitad de la media histórica. Lo sufre ante toda la población, como la del municipio de Manuel Tames, donde reparten el agua sobre ruedas. Allá arriba le estábamos recibiendo cada 7 días y ahora cada 15 días. El otorgamiento a Guantánamo de la sede nacional del Día del Trabajador Hidráulico estimula la acelerada ejecución de obras emergentes por 2,7 millones de pesos. Son estaciones de bombeo, conductoras y pozos. Todas las estaciones y obras que están haciendo, se están haciendo con la filosofía que son emergentes pero no provisionales. Una es el rescate del acueducto Vano en el río homónimo. Abastece a las zonas norte y oeste, así como el reparto Caribe en la capital provincial. Como está muy deprimida la principal fuente de abasto de la urbe, la presa Faustino Pérez, cerca de Río Martínez, erigen una estación de bombeo que estará conectada a la conductora Guaso. El propósito es inyectarle agua de la que trasiega el canal Camarones desde la presa Jaibo, llena al 60%. En la estación de Montgomery instalaron una segunda bomba para llevar agua al este de la ciudad. Hoy el ciclo promedio de repartición en ella es de 7 días. Con todas estas instalaciones nuevas que se están haciendo, con la supresión de salideros, con las reconexiones que se están haciendo, nosotros estimamos ir bajando los ciclos paulatinamente y llevarlo máximo 4 días.
En el plan emergente destaca además la puesta en uso del acueducto de El Yarey en un canal del sistema Camarones para dar agua a Héctor Infante y favorecer al poblado de Manuel Tames. Y así nos permitirá acortar los ciclos de distribución de agua en pipa a la comunidad de Manuel Tames, porque bueno, acortamos la distancia de recorrido de las pipas. La mitigación de los efectos de la sequía en la población será el principal saludo de los trabajadores hidráulicos de Guantánamo al día del sector. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Como acabamos de ver, Cuba está siendo afectada por la sequía. Sin embargo, ayer y hoy hemos tenido lluvias en gran parte de nuestro país, pero estos acumulados no resuelven el problema. Y también ocurrió ayer una tormenta local severa en Colón, en la provincia de Matanzas, con caída de granizos y vientos fuertes en rachas de hasta 55 kilómetros por hora. Y observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, que tiene un centro secundario sobre el sudeste del Golfo de México, y también la presencia de esta vaguada y una baja en el aire superior en las inmediaciones del oriente de nuestro país ha intensificado hoy la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro territorio. Como se puede observar en la imagen de satélite, abundante nubosidad prevalece en gran parte de nuestro país, con nublados y chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde que se extienden hasta primeras horas de la noche. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental. Las temperaturas mínimas en la madrugada tendrán valores de 22 y hasta 24 grados Celsius. Por la tarde se nublará con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que ocurrirán principalmente hacia zonas del interior y sur de esta parte de nuestro país. Y las temperaturas máximas continuarán muy elevadas con valores de 33 y hasta 34 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con sol y algunas nubes. Temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente hacia zonas del interior y sur, y temperaturas máximas alrededor de los 34 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 25 grados. Por la tarde se nublará hacia zonas del interior con aislados chubascos y tormentas eléctricas, y las temperaturas máximas continuarán muy elevadas con valores de 34 y hasta 36 grados Celsius en Gran más Santiago de Cuba y Guantánamo. Y para los próximos tres días se espera algunos chubascos en la parte occidental y central el miércoles, que serán más aislados en el resto de este periodo. Y las temperaturas extremas se mantendrán muy elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de 33 y hasta 35 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El presidente de Bolivia, Evo Morales, espera que su par norteamericano, Barack Obama, dé pasos adicionales en su nueva relación con Cuba. Sus declaraciones coinciden con la nueva solicitud publicada por el diario The New York Times para que el Congreso de Estados Unidos elimine el mayor obstáculo para la normalización de las relaciones con la mayor de las Antillas. Los detalles en el siguiente reporte del periodista Javier Ortiz. Evo Morales espera que Obama acabe con el bloqueo y devuelva el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. Aunque el presidente de los Estados Unidos no puede terminar completamente con esa política de castigo económico, sí es capaz de cambiar su aplicación y desactivar varios de sus instrumentos. El presidente de Bolivia comentó en una conferencia de prensa que el proceso de restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de La Habana y Washington es un triunfo rotundo del pueblo y la revolución cubana. Mientras, desde Washington se renuevan las demandas al Congreso para que acabe de una vez con el bloqueo. El diario The New York Times publicó un editorial titulado El impulso creciente para derogar el embargo cubano, donde cuestiona la poca utilidad del entramado de leyes y regulaciones que buscan sin éxito provocar un cambio de gobierno en el país caribeño. El texto menciona los diferentes esfuerzos para normalizar las relaciones económicas entre ambos países, incluyendo proyectos de ley y las recientes medidas adoptadas por un comité de asignaciones del Senado que facilita los viajes de estadounidenses a Cuba.
The New York Times cita también los resultados de una encuesta del canal Univision. El sondeo sugiere que los candidatos presidenciales opuestos a la nueva política con Cuba pueden perder votos entre las comunidades latina y cubano-americana. El diario señala a los nombres del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y el senador Marco Rubio como posibles víctimas de esta tendencia. Thank you. El editorial hace mención del reciente discurso ofrecido en Miami por la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton, donde la exsecretaria de Estado solicita una vez más al Congreso la derogación del bloqueo. The Cuba embargo needs to go. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que todas las fuerzas de izquierda del país suramericano van en perfecta unión a los comicios legislativos del 6 de diciembre. El mandatario ratificó la unidad como único camino durante un acto en Caracas a propósito del inicio de las postulaciones para las elecciones parlamentarias. El jefe de Estado exhortó a la ciudadanía a movilizarse para garantizar el triunfo de las fuerzas revolucionarias aglutinadas en el Gran Polo Patriótico. De acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral, el proceso de postulaciones iniciado hoy continuará hasta el viernes 7 de agosto. En México se intensifican las protestas por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, en la capital del país. Espinosa llegó a Ciudad México tras verse obligado a abandonar Veracruz, donde había recibido múltiples amenazas contra su vida. Un avión militar que combatía a los grupos extremistas se estrelló en una zona residencial de la ciudad siria de Arija, causando 27 muertos y decenas de heridos. La aeronave se precipitó contra un concurrido mercado luego de confrontar dificultades técnicas. La guerra civil en esa nación mesoriental se ha cobrado más de 220.000 vidas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideró hoy al cambio climático como la mayor amenaza para las futuras generaciones y presentó un plan federal para reducir sustancialmente las emisiones carbónicas de plantas termoeléctricas responsables de alrededor de un tercio de la contaminación ambiental en esta nación. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Altos niveles de eficiencia reporta el laboratorio clínico del Hospital Universitario Calixto García de La Habana, institución que atiende a miles de personas de todo el país. Entre 1.000 y 1.800 determinaciones diarias de unas 250 personas promedio, analiza el laboratorio clínico del Hospital Calixto García. Desde hace 6 meses, el cambio estructural del laboratorio y el beneficio que reporta la nueva tecnología repercuten en los resultados del trabajo. Se crean nuevas condiciones, se aumenta la cantidad de determinaciones y pacientes atendidos a más de un 30% con respecto a los años anteriores. Un nuevo analizador químico aumenta el número de estudios de la sangre y el paciente no necesita acudir para análisis específicos a otro laboratorio. Con este equipo podemos realizar determinaciones que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, las transaminasas, porque el equipo que teníamos tenía una dificultad y no las podía realizar, las inmunoglobulinas, los análisis de complemento, etcétera. Yo pienso que eso va a redundar en un mejor servicio a los pacientes que nosotros atendemos. Son 6 los nuevos espectrofotómetros para estudios de la orina. Y este equipo portátil analiza la asimilación de los anticoagulantes en los pacientes. Todos representativos de una mejoría tecnológica que hace más eficiente los procesos. Ahora tenemos todas las condiciones que necesitamos para trabajar y para dar resultados con la calidad que necesitan. Un laboratorio clínico que, al igual que el hospital, tiene una extensa área de atención. Ella abarca Centro Habana, parte de Plaza, Habana del Este y municipios de Mayabeque, aunque al Calixto García acuden personas de toda la isla. Y un dato que impacta: en este laboratorio, de 67 trabajadores, 57 son mujeres, que en mejores condiciones y con herramientas más eficientes contribuyen a la salud y al bienestar de los cubanos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Thank you.
Hola, tiempo de deportes en el Estelar. La delegación cubana que participará en los venideros Juegos Parapanamericanos Toronto 2015 ya llegó a tierras canadienses. Así nos lo cuentan nuestros enviados especiales Aurelio Prieto Alemán y René Duarte. La embajada deportiva que nos representará en los quintos Juegos Parapanamericanos ya se encuentra en Toronto, ciudad que acogerá a más de 1.600 atletas de 28 naciones. La trayectoria Habana-Toronto fue vencida en 3 horas y 25 minutos. Algunos la emplearon en animadas charlas, en tanto otros prefirieron mirarse por dentro. Reina un buen estado de ánimo y todos están deseosos de competir. Los juegos serán inaugurados el próximo viernes 7 a las 7 de la noche en el Estadio de Atletismo. El comité organizador convocó 15 disciplinas y Cuba estará presente en 8: atletismo, ciclismo, natación, judo, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tenis de silla de rueda y voleibol sentado. Los Juegos Parapanamericanos, que se realizan cada 4 años, comenzaron en México 1999. Cuba ha estado presente en todas las ediciones. Su mejor actuación en Guadalajara 2011, donde quedó cuarta con 27 oros, 16 platas y 11 bronces. Se empleará la misma infraestructura deportiva, villa e instalaciones deportivas que se utilizaron cuando los Juegos Panamericanos. Desde Toronto, René Duarte y Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la Serie Nacional de Béisbol Sub-23, esta tarde Villa Clara logró su clasificación a semifinales tras su victoria 6-5 ante Cienfuegos. En otros resultados, Mayabeque le ganó a Matanza 7-6, Santi Espíritus a Ciego 9-0, Holguín noqueó a Granma 11-1 y mantiene esperanzas de clasificar, mientras Camagüey le ganó a Las Tunas 7-2 en 12 entradas. En las mismas 12 entradas, Guantánamo cedió 5-9 ante Santiago de Cuba. La Habana, La Isla, Pinar, Artemisa suspendieron a causa de la lluvia y jugarán doble mañana desde las 10 de la mañana. Por esta noche es todo en deportes. Ustedes continúen con el Estelar y tengan, como siempre, muy buenas noches. Gracias, Mario. Continuamos ahora con otras informaciones. El actual trimestre se muestra sombrío para toda la economía mundial, afirman medios digitales de prensa. Según Russia Today, no se descarta que sigan consolidándose las bases para una nueva crisis financiera global. Para ampliarnos este y otros temas, Acontecer Económico Mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Añez, Nápoles, y a usted un placer de nuevo saludarles. El portal bestefinanza.ru enumera los mayores riesgos que puede enfrentar la economía mundial, incluso este mismo mes de agosto. En primer orden, ubica como principal causa la caída del mercado de las materias primas. El índice del oro cayó un 7,2%, el cobre un 12,3% y el precio del petróleo mostró su peor índice desde octubre de 2008, cuando en el mes de julio el crudo de Estados Unidos cayó en un 21% y el Brent, de referencia a Europa, descendió un 18%. En cuanto a Grecia, la bolsa de Atenas arrancó hoy con una caída cercana del 23%. Las negociaciones para un tercer rescate financiero están en juego, porque Alemania ha puesto en duda las probabilidades de que Atenas pueda cumplir con el calendario establecido para cubrir el paquete de ayuda, según informó hoy el semanario griego Focus, que cita fuentes gubernamentales sin especificar. Lo cierto es que para el 20 de agosto Grecia debe transferir al Banco Central Europeo un total de 3.200 millones de euros. Otro de los grandes riesgos para la economía mundial que los medios digitales pronostican para este mes está dado precisamente por el contagio que puede producirse por la crisis griega. Advierten que Italia podría ser el próximo candidato. Las tasas de desempleo entre los jóvenes han superado el 44%, el máximo en 38 años, y la deuda italiana en relación con el Producto Interno Bruto se ha disparado hasta el 135%. Y no puede faltar en la cuenta Puerto Rico. El gobierno no efectuó un pago de deuda de 58 millones de dólares correspondientes a una emisión de deuda de una de sus agencias públicas que se vencía el sábado. Se trata del primer incumplimiento de pago del territorio autónomo en el contexto de la actual crisis por endeudamiento. Según medios de prensa, la isla entró en default por primera vez en su historia. Esto es apenas la punta del iceberg. Washington pareciera tener oídos sordos ante el impago de Puerto Rico,
mientras no deja de insistir a Europa para que ayude a Grecia. Vaya paradoja. Pero los socios occidentales les importan y mucho. Recordemos que por Grecia puede explotar Europa. Atenas debe más de 312 mil millones de euros a sus acreedores. Dígase Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, 6 gobiernos de la eurozona encabezados por Alemania y a varios inversores privados. Como pueden apreciar, los riesgos que amenazan a la economía mundial en este agosto no dejan margen al optimismo. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Hoy en conferencia de prensa se conocieron detalles de las presentaciones en nuestro país del Teatro de Sombras de Japón, Kagebuchi. Las actuaciones tendrán lugar mañana martes y el miércoles a las 5 de la tarde en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, con entrada totalmente libre. El espectáculo estará integrado por dos cuentos folclóricos japoneses, El Árbol de Mochi y La Grulla Agradecida, ambos portadores de genuinos sentimientos muy cercanos a la infancia, como la valentía y el agradecimiento, a partir de la técnica de sombras con marionetas. El número Que levante la mano quien quiera divertirse, espectáculos de sombras humanas, también formará parte del programa, a fin de exponer el mayor atractivo de esta compañía y demostrar los diferentes estilos de esta agrupación, que cuenta con experiencia también en el teatro musical. Al final de cada presentación se realizará un intercambio con el público, que más que dar conocimiento a los participantes, busca acercarlos más al teatro de sombras, una técnica muy antigua, pero que no está muy presente entre las realizaciones teatrales en el mundo. Mañana y el miércoles a las 5 de la tarde se podrá disfrutar de Kagebuchi, una opción más para este verano gracias al trabajo conjunto del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la Embajada de Japón en Cuba, la Fundación Japón y, por supuesto, los artistas de esta compañía. Liel Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora nos vamos hasta Holguín. La compañía Codanza, que dirige la maestra Maricel Godoy, estuvo de estreno este fin de semana. De esta forma, la agrupación inició su temporada de verano. Juan Gabriel Gordín nos cuenta más. A pesar de contar con una nueva generación de bailarines, Codanza relanza su destino con el estreno de la pieza ABC Así No, una coreografía del guantanamero Joel González que aborda la esencia de la sociedad cubana reflejada por números. Una sugerente y divertida propuesta que logra llevar elementos del baile popular y de salón al más puro estilo de la compañía. El lenguaje corporal, como centro de los movimientos, lleva el hilo conductor de una obra que juega todo el tiempo con la inteligencia del espectador por el rol protagónico que tienen los números y los enigmas que encierran con cada paso. Codanza anuncia la celebración del 24 de septiembre al 3 de octubre próximos de la segunda edición del Concurso Internacional de Danza del Atlántico Norte y Grand Prix Vladimir Malakov. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Y el Parque Amigos de José Martí, ubicado en la ciudad de Tampa, es un homenaje de esa localidad estadounidense a nuestro héroe nacional. El periodista Luis Miguel Cabrera nos acerca hoy a la historia de ese lugar donde el apóstol estuvo al borde de la muerte. El respeto y el apoyo que ganaba Martí en cada uno de sus viajes a Tampa impulsó a los enemigos de la independencia de Cuba a atentar contra su vida. Una copa de vino sería la portadora de la muerte que el apóstol esquivó con la ayuda de una familia cubana. Estas son las únicas fotos que se conservan de la casa del torcedor de tabaco Ruperto Pedroso y su esposa Paulina en Ybor City. Quizás la modestia de quien vive con poco, pero lo ofrece con gusto, animó a Martí a aceptar la invitación del matrimonio cubano para descansar bajo su techo durante sus viajes a la Florida. Más allá de la admiración, Paulina profesó a Martí un afecto tan sublime que varios historiadores la califican como la madre negra del maestro. Terminaba el año 1892. En medio de la vorágine de aquellos días, el apóstol desconocía que sus dos ayudantes eran en realidad espías de la corona española.
por tanto confió al beber de la copa que le brindaban. Pero el joven periodista percibió el sabor del veneno antes de tomarlo todo, y en pocos días, con las atenciones del doctor cubano Miguel Barbarossa y de Paulina, Martí salvó su vida. A partir de entonces, esta sería su casa en Tampa. Tras la muerte de sus dueños, el lugar quedó en ruinas. A mediados del siglo XX, el gobierno cubano lo transformó en monumento a Martí y a quienes lo salvaron de la muerte. No solamente eso, se designó que era territorio nacional cubano. No se terminaron las firmas de legalización porque vino el proceso de la guerra, comenzó el proceso de oposición a Cuba. Pero históricamente y simbólicamente, los cubanos ven este lugar como un sitio cubano. El número 1303 de la octava avenida en Ybor City, un pedazo de tierra cubana que desde Estados Unidos une a los pueblos geográficamente separados por el estrecho de la Florida. Desde Tampa, Luis Miguel Cabrera, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar las afectaciones de la sequía en todo el país y las medidas que se adoptan para paliar la escasez de agua. El reclamo mundial por el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Y el inicio en Venezuela del proceso de postulación de candidatos a las elecciones parlamentarias de diciembre. Finaliza así la emisión estelar de lunes. Antonio Nápoles, Añez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. www.cubatv.cu. En ese sitio podrá encontrar el seguimiento a estas y otras informaciones. Buenas noches.